Por la agresión de la que fue víctima mientras realizaba su labor como reportera, Verónica Espinosa, la corresponsal del semanario Proceso en Guanajuato y en la región centro del país, acudió ayer jueves ante la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guanajuato para interponer una queja formal. Esta denuncia de la periodista no solo fue interpuesta por la violación a su derecho a la libertad de expresión, sino también por una cuestión de violencia de género. La corresponsal fue acompañada por la directora de Centro Las Libres, Verónica Cruz, y relató ante sus compañeros periodistas, terminando el trámite oficial, que se sintió vulnerada cuando fue atacada, fue agredida por el titular de esta federación de esgrima, Castro Rea, mientras ella intentaba realizar su trabajo. Verónica Espinosa mencionó que el procurador de los derechos humanos, Gustavo Rodríguez Junquera, se ofreció a recibirla. No obstante, ella le agradeció la atención y le solicitó que fuera atendida como cualquier otra persona acudía a poner una queja, no a una visita social. La subprocuradora de la región A, Carla Gabriela Alcaraz Olvera, explicó a la reportera que al ser el agresor una persona que se encuentra relacionada con la Comisión Nacional del Deporte, una instancia que recibe recursos públicos del gobierno federal, la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guanajuato dará vista a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Escuchemos las palabras de Verónica Espinosa cuando habló con sus compañeros de los medios. Lo que pasa es que la actitud del presidente de la Federación Mexicana de Esgrima, el señor Jorge Castro Rea, sí fue a todas luces con una carga de misoginia y con una carga de discriminación contra una mujer periodista, en mi caso, porque en el momento de la agresión estaba presente y estaba junto a mí el entrenador Alexander Lorente, a quien inicialmente él estaba expulsando de las competencias del campeonato nacional que se celebra aquí en León. Y en ningún momento se dirigió hacia él, nunca lo corrió directamente a él, al entrenador lo mandó correr con un tercero, le dio instrucciones, le dio órdenes a otra persona de que fuera otra persona quien lo sacara, pero a mí todo el tiempo fue directo conmigo, fue frontal, fue agresivo. Yo me sentí amenazada, yo sentí amenazada mi integridad física y lo viví en un momento, en el momento en que él me arrebata de un manazo el celular de la mano, que además es un celular que es propiedad del semanario Proceso, es un material, es una herramienta de trabajo. Entonces, pues todavía más, bueno, aun cuando hubiera sido de mi propiedad, pero en este caso es una herramienta de trabajo, y en el momento que me lo arrebata, yo lo vi tan agresivo que creí que iba a cometer una agresión directamente contra mi persona física. Así es. Sí, él estaba totalmente fuera de sí. Verónica Espinosa recordó que el mismo día en que sufrió esta agresión, se dio la noticia de que Armando Saldaña Morales, reportero de la radio en Veracruz, fue encontrado muerto en Oaxaca. En ese contexto mencionó que en todo el país la violencia contra los periodistas sigue quedando impune, gracias a que quienes tienen la obligación de resolver estos crímenes no están haciendo su trabajo. Guanajuato no se encuentra exento de esta situación, no solo entre las autoridades judiciales, sino también las legislativas y el propio Poder Ejecutivo, que ha mostrado un absoluto desinterés en las dificultades que se le presentan a los informadores para hacer su trabajo en la entidad. Mencionó también que la iniciativa de ley para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas tiene más de un año sin caminar ni para atrás ni para adelante en el Congreso de Guanajuato. Es por ello que la periodista hizo un llamado a Miguel Márquez, gobernador del estado, para que tome interés en el tema y llame a los diputados de su partido a fin de que esta iniciativa avance de manera integral. De nuevo, Verónica Espinosa. Lo que está ocurriendo es lo que ocurre como en todo el país con los temas de la violencia contra los periodistas, ¿no? Que las instancias gubernamentales que tienen la obligación de resolver los crímenes, de localizar a los periodistas desaparecidos, de sancionar a los funcionarios que cometen estas agresiones, pues no están haciendo su trabajo. Y pues los diputados de Guanajuato tampoco están haciendo su trabajo, ¿no? Pero bueno, aquí también es, inclusive podríamos ver cierta desidia o cierto desinterés del propio Ejecutivo, porque ya sabemos, lo sabemos muy bien, que por ejemplo la fracción panista ha legislado fast track
rápidamente iniciativas que el gobernador ha mandado, las ha legislado en una semana. Esta no es una iniciativa que mandó el gobernador, pero creo que es importante hacerle un llamado al gobernador a que ponga el ojo y a que ponga el interés en esta iniciativa y que también conmine o que también trabaje con los legisladores de su partido, que son mayoría en el Congreso, para que esta iniciativa efectivamente pueda caminar y pueda caminar de manera integral, como lo hemos planteado estos periodistas y activistas que hemos estado Jorge Castro Rea, el presidente de la Federación Mexicana de Esgrima, una instancia que recibe presupuesto público y que tiene vinculación con instancias públicas como la CONADE, corrió a la reportera de Proceso del Complejo Galerías aquí en León, donde se desarrollaba el Campeonato Nacional de Esgrima, de muy malas maneras, después de que la corresponsal le cuestionara las razones por las que había vetado de este evento al entrenador de la delegación de Zacatecas, el cubano Alexander Llorente, además ex técnico de la Selección Nacional de Esgrima. En nuestra sección deportiva, en un momento más con Luis Miguel Fernández, platicó Luis Miguel con Alexander Llorente, le tendremos más información sobre este conflicto, lo que pasa en la Federación de Esgrima.